Todos los benedictinos desde que nacieron han visto a la iglesia. Un orgullo, creo yo, para Tintín que su iglesia sea monumento nacional. La iglesia es del 1670. La puerta de entrada sí es segura que es la auténtica, la primitiva. Es de una madera muy rica. Hasta los cerrojos también son antiguos, ¿ves? Los muros soportaron los dos terremotos fuertes que han habido. Esto es un estuco que se le puso nomás encima, porque quedaron medios quebradizos. Mi hija menor, en el 2006, decidió casarse y hacerlo en la iglesia que hoy día es la Merced. Por ese encanto que tienen de su iglesia y del tiempo que tienen. Como tenemos una escuela, hoy día va a ser la misa de los niños que salen de octavo. Aquí yo me hice la primera comunión y mi hermana se bautizó. Y tenemos misa todos los sábados. Lo que más identifica a Tiltil, creo yo, que es la muerte de Manuel Rodríguez. Muchas leyendas, aquí muchas personas cuentan que lo encontraron boca abajo, en una acequia, al interior de donde está el monolito. Y en la noche se dice que lo trajeron aquí y lo sepultaron aquí, a escondidas, porque como era el guerrillero, así lo trataban. En el año 65, con el terremoto, la iglesia se deterioró demasiado, que ya no se podía usar. Y el párroco tomó la determinación de cerrarla. Un día pidió a los bomberos si podían cavar debajo del altar mayor, donde la historia de aquí, de Tiltil, decían que habían enterrado a Manuel Rodríguez. Siendo yo bombero, cavaríamos más o menos un metro y medio, más no. Y salieron unos pedazos de uniforme azul, con unos botones, me acuerdo muy bien, y unas charrateras. Con el tiempo, yo venía a pensar si no era Manuel Rodríguez, porque habían pedazos de uniforme. Hace como 6 años atrás, como la torre estaba peligrosa, porque aquí hay un paradero. Entonces se le puso un refuerzo y todavía lo tiene, que todavía no se arregla totalmente. Dentro de las naves está todo muy bien cuidado, está todo muy, muy, muy bonito. Faltaría, ¿no verdad?, arreglar el campanario y la puerta principal. Estaría mejor que la arreglaran porque así poder pasar por el frente de la iglesia.
la madre. ¿Cómo está, don Enrique? No podemos nosotros abandonar lo que es de nuestras raíces. Eso me gustaría que todo el mundo lo supiera. Supiera que esta iglesia estuvo aquí Manuel Rodríguez. Entonces, por eso es Monumento Nacional y lo tenemos que cuidar, cuidar nuestros monumentos.